Más de 140 años han transcurrido desde que se conformara un pueblo al que en un principio llamaron Marbella y posteriormente Magdalena del Mar. Ubicado en la zona centro de la capital, Magdalena del Mar se caracteriza por su múltiple oferta turística. El visitante puede comenzar haciendo un viaje por el tiempo, descubriendo la belleza del centro arqueológico que ostenta con orgullo el distrito. Disfrutar de la naturaleza desde sus recuperados malecones, participar de la variada oferta cultural, festivales musicales, o simplemente pasear o ir de compras por sus céntricas calles. Si comenzamos por aquello que caracteriza más a Magdalena del Mar, su patrimonio arquitectónico, veremos que en el distrito la historia nos sale al encuentro a cada paso. En sus calles encontramos las huellas de toda la Lima antigua y tradicional. El visitante no puede irse de Magdalena del Mar sin conocer la Huaca Huantille, vestigio importante de los primeros pobladores del distrito. Este centro arqueológico perteneció a la cultura Ichma, que se estableció en los años 1200 a 1450 después de Cristo y se desarrolló durante el periodo intermedio tardío. Con la Huaca Huantille, la historia renace y es un claro ejemplo de cómo un importante espacio arqueológico, olvidado en el tiempo y usado durante décadas por personas de mal vivir, puede ser rescatado por la firme decisión de sus autoridades. Un lugar emblemático y orgullo de los magdalenenses es sin duda la hermosa iglesia Corazón de María. De la misma manera, la tradicional y hoy iluminada parroquia Sagrado Corazón de Jesús. Asimismo, muestra orgulloso sus casonas de estilo modernista y ecléctico que refleja la pomposidad que vivía el distrito en aquella época. Magdalena del Mar nos ofrece lugares llenos de contrastes, desde un paseo por sus acantilados, divisar modernos edificios o perdernos en callecitas llenas de recuerdos y añoranzas, muchas de las cuales desembocan en la alegre y hoy moderna zona comercial El Corazón de Magdalena del Mar. Un lugar donde usted puede visitar sus tiendas comerciales o simplemente pasear por el hermoso bulevar. Semana Santa y la salida del Señor de los Milagros son dos de las celebraciones más importantes que se destacan por la calidad de sus andas y estructuras y la marcialidad de los devotos cargadores. Fiesta única de este distrito es el Magdalenarte, festival que vuelca a las calles el culto al arte, la poesía, el baile,
la cultura en todas sus expresiones, a través de representaciones y desfiles llevados a cabo en todo el distrito, siendo los vecinos los que más celebran esta fiesta de la cultura con mucho humor y música. Música de todos los estilos es la que podemos escuchar en los diversos festivales que se celebran durante el año, con ritmo para todas las edades y para todos los gustos. Para todos los gustos es, como hemos visto, no solo la oferta turística de Magdalena del Mar, sino también sus recuperados espacios deportivos, como el tradicional Coliseo Aldo Chamochumbi, donde se celebran importantes competencias, el embellecimiento de sus parques y plazas, la recuperación de sus pistas y veredas, entre otras importantes obras y acciones llevadas a cabo por la gestión del alcalde Francis Allison. Magdalena del Mar. Magdalena del Mar se encuentra en un momento crucial de su historia, momento que lo coloca en el camino seguro hacia el progreso y el desarrollo. Es un distrito preparado para recibirte con los brazos abiertos y hacerte disfrutar de su patrimonio, de su cultura, de su sol. Un destino para divertirse, para pasear, para relajarse, para hacer deporte, para disfrutar de su gastronomía o para ir de compras. Muchas Magdalenas del Mar te esperan.